Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Ciberchoco, el podcast de entrevistas de Euskadigital. Digital. El pasado día 27 de enero se ha celebrado en Bilbao Bilbo Stack, un encuentro de profesionales del sector tecnológico que cumple ya 12 años. BilboStack se diferencia del resto de eventos del sector por dividirse en dos tipos de ponencias, las de carácter divulgativo y las especializadas. En el evento estas charlas se llevan a cabo en dos paquetes o tracks diferentes que se realizan de manera simultánea. A pesar de tener el evento una duración de tan solo una mañana, atrae a más de mil personas. En esta segunda edición del programa nos acompañan hoy Ujue Agudo y Carlos G. Liberal, ponentes de la última edición de BilboStack, la que ha sido en este 2024. En el evento han hablado de inteligencia artificial y de las implicaciones de la misma en la toma de decisiones de los humanos. Arazio no juega, Ración, Carlos. Hola buenas. Eso va, Gracias por venir, eso es lo primero. Eh, y nos vais a hablar hoy un poco de, de lo que habéis eh, hablado en el evento, de la ponencia que, que también habéis hecho en conjunto, si no me equivoco. Eso es. Así es. Efectivamente, si te parece, empezamos contigo, Ujue. Uh eh, has empeñado muchos roles, por empezar hablando un poco de, de tu trayectoria, has empeñado muchos roles en tu trayectoria profesional, incluyendo consultora en, en UX, en User Experience. Eh, docente universitaria e investigadora postdoctoral en Deusto, eh, además de tu rol actuar en, en Bicolabs. Tienes eh, caché un rato. Caché eh, un rato. Bueno, no. me habéis sorprendido, no sabía que habéis buscado. Eh, sí, sí. Eh, eh, de hecho, es como una mezcla que a primeras puede como chocar, ¿no? Estar en negocio, en tecnología, esa parte de experiencia de usuario, uh -huh. y acabar investigando sobre decisiones humanas, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad luego tienen mucho, mucho en común, ¿no? Eh, de hecho, yo creo que fue precisamente mi trabajo en, en experiencia de usuario el que me llevó a interesarme sobre la parte más de, de decisiones, de psicología. Eh, en experiencia de usuario te, eh, se trabajó mucho, pues eso, ¿no? Los detalles de cómo hacer que un usuario se sienta cómodo, pero eh, a mí me mataba no saber el por qué, ¿no? Eh, Oye, vamos a hacer unos test A-B y resulta que el usuario ha elegido esto o esto. Eh, eh, ha elegido más esto vamos a ponerlo así no y era como ya pero y por qué ha elegido esto <laughs> necesito entenderlo entonces eh, eso me llevó a acabar sí eh, haciendo una primero un máster en investigación en psicología porque me fascinaba uh -huh. la psicología y, y acabó fascinándome también la investigación entonces eh, eso me llevó a un proceso doctoral y ya eh, tras la tesis pues eh, a centrarme en la parte investigadora y sí, ahora en, en Bicolabs. Sigo, eh, la tesis la hice con la Universidad de Deusto, entonces seguimos en vinculación. Sigo como investigadora postdoctoral allá, pero a la par pues mantengo esa... esa ese trabajo de investigación también en la compañía tecnológica en la que llevo trabajando, pues, pues muchos años. Uh -huh. Claro, a fin de cuentas, en, en User Experience es todo de cara al usuario, todo para el usuario y tienes los números, las estadísticas de qué han clicado, por qué han clicado, qué han hecho, cómo funciona esto, cómo se entiende, pero necesitas también, digamos, el, la, la parte trasera porque eh, supongo que en User Experience, ¿en qué apartado de User Experience trabajabas tú? ¿En programación? En... Eh, no, más como la, en la configuración de cómo te niegues el sistema, o sea, en... en uh -huh. Eh, in entender eh, cuáles eran las necesidades del proyecto que teníamos que hacer uh -huh. y cómo eh, conjugarlas con las necesidades del usuario, ¿no? Y uh -huh. con ello pues plantear cómo tendría que ser la interfaz. No llegaba a la parte de diseño visual, o sea, era más como la interacción, la, la, la parte UI, que se dice. Uh -huh. Pero bueno, eh, Eso. Eh, pero sin sin llegar al diseño. O sea, uh -huh. eh, pero Sí que es verdad que luego en, en UX sí que se hace esa parte de, bueno, pues focus, entrevistas, vamos a entender, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, una de las cosas que luego descubres cuando te pones a investigar sobre psicología es que a las personas nos preguntan muchas cosas, damos respuesta a todo lo que nos preguntan, <laughs> porque no sabemos quedarnos sin responder, pero los autoinformes, ¿no? Pues muchas veces son engañosos porque, pues bueno, eh, somos capaces de eso, de racionalizar cualquier decisión que tomamos, pero eso no, no implica que realmente nuestro comportamiento vaya... Eh, encaminado a, a, a las razones que hemos dado. Entonces toda la parte de investigación me fascinó por eso, porque está enfocada en entender el comportamiento, el porqué del comportamiento, y uh -huh. no tanto en entrevistar a alguien para ver qué te dice de por qué se ha comportado, ¿no? Claro, y de ahí has saltado a eh, inteligencia artificial para intentar adivinar el comportamiento. Claro, supongo que ha sido como eh, la necesidad o, o sin querer, ¿no? Porque no no fue buscado, pero de mezclar mis dos mundos, ¿no? Uh -huh. eh, pues tantos años trabajando en tecnología, pues entiendo que es un mundo que, que eso que me sigue fascinando, aunque pensaba que me había tirado por la psicología porque estaba aburrida de la otra parte, pero al parecer no. Y sí, toda, o sea, yo lo que veía era que entendía quería entender el comportamiento humano, uh -huh. pero sobre todo me interesaba mucho que veía que cada vez se estaban haciendo más cosas en, en, en interface que ya iban más allá de pues una página estática en la que eh, hay una inteligencia artificial por detrás que está haciendo eh, por ejemplo, recomendaciones a los usuarios, entonces uh -huh. la, mi tesis eh, se enfocó en esa parte, en entender cómo un recomendador, por ejemplo, pues puede afectar en las decisiones que toma un humano, si hay realmente un efecto. Porque una de las cosas que me tenía como muy loca cuando leía sobre estos temas era que todo el mundo decía, bueno, hay tecnología, sí, la tecnología nos puede influir, hombre, sí, todo el mundo piensa en cuestiones más publicitarias, ¿no? Pero era como, bueno, pero la decisión al final la toma un humano, entonces uh -huh. no pasa nada porque la decisión es tuya. Entonces yo tenía ahí como mis dudas, ¿vale? La decisión es tuya, realmente es solo tuya, no hay ninguna influencia de esa tecnología en tu decisión. Entonces empecé investigando sobre sistemas de recomendación y cómo esas recomendaciones pueden afectar a la decisión final y, por tanto, el humano no decidiría lo mismo si no estuviera la inteligencia artificial por medio. Uh -huh. Y bueno, pues hemos seguido un poco esa línea, la hemos ampliado, la hemos modificado, no eh, hace nada, publicamos un paper y va también como en esa línea como la inteligencia artificial puede influir en el decisor humano tanto si es un usuario final como si es alguien que tiene que tomar pues una decisión ya de, de mayor calado y precisamente se le ha puesto una inteligencia artificial para que supuestamente ayude a tomar esa decisión no como sería ya pues el sistemas de, de decisión de pues eh, eso como digo de calado social no pues desde eh, predecir la reincidencia de un preso o, o eh, decidir si una mujer eh, que ha sufrido violencia de género pues eh, tiene la probabilidad de que la vuelva a sufrir no que son uh -huh. dos sistemas que creo que no tienen como tal eh, inteligencia artificial detrás ahora de momento eh, pero que están instaurados en España y que ya tienen un efecto en las decisiones que toman las personas no solo en el decisor final no uh -huh. sino en, funcionario que tiene que interactuar con ese sistema y que por tanto de alguna manera va, va a verse afectado por esa recomendación que reciba precisamente nos, nos hablas de ese paper en el que has estado trabajando en, en mi de el impacto que tiene la Inteligencia artificial en, en esa toma de decisiones ese análisis cómo lo llevas a cabo eh, bueno al final claro para poder hacer un experimento empírico en el que tú puedas concluir algo eh, en eh, encontrar una relación causa-efecto, ¿no? Uh -huh. que en este caso sería, bueno, la inteligencia artificial o ese tipo de sistemas puede tener un efecto en la decisión que toman esos funcionarios, es una es una causa-efecto real, eh, tienes que poder simular eso en un contexto experimental. Entonces tienes que uh -huh. tener como las variables eh, muy controladas, eh, recrear la situación de forma que, que lo único que manipules sea lo que consideras que va a poder tener ese efecto y, y comprobar si es así, ¿no? Pues nosotros para poder hacer este experimento, que bueno, eh, como dices, no está hecho por Bicolabs, en el participa eh, Carlos, eh, también Mirena Rese, y es una colaboración también con la Universidad de Deusto, con Elena Matute, uh -huh. eh, pues en este experimento lo que hicimos es tratar de simular Cómo son estos procesos de decisión con un sistema de este tipo, en el que normalmente estos sistemas lo que hacen es presentan una evaluación, eh, una información al funcionario que va a tomar la decisión, luego le presentan una evaluación, una predicción. En este caso suelen ser pues predicciones de riesgo, ¿no? Pues imaginemos en presos, ¿no? Alta probabilidad de que reincida o baja probabilidad o media probabilidad. Nosotros en el experimento hacíamos eh, que lo que hicieran era eh, predecir como alta probabilidad de ser culpable o inocente, para no hablar del futuro, que nos parecía todavía más complicado para uh -huh. alguien eh, que alguien tomara una decisión sobre eso. Entonces el sistema hace esa evaluación y luego el humano pues toma una decisión con eso, que normalmente la decisión se resume a confirmar o modificar lo que ha dicho el sistema, uh -huh. ¿vale? no, toma, no emite un juicio como tal. Entonces, lo que hacemos en estos experimentos es pues, simular ese proceso, pues, crear una serie de pantallas por las que los participantes van pasando y viven ese proceso de decisión y tenemos pues, dos grupos. Hay un grupo eh, que sería como el grupo control en el que lo que hacíamos era que... El, el proceso fuera lo más similar posible a cómo son estos tipos de sistemas y luego en otro grupo lo que hacemos es manipular alguna de esas variables. En nuestro caso la variable que queríamos eh, manipular era el orden. ¿Qué pasa si ven la evaluación del sistema en vez de al principio, como ocurre en estos sistemas, la ven al final? Y antes les hemos obligado a que digan eh, cuál es su juicio, qué creen. ¿Este acusado del que has visto información crees que es inocente o culpable? Y después de que me lo has dicho, entonces... Eh, te enseño lo que ha dicho el sistema. Eh, como solo manipulamos una variable que es el orden, porque todo lo demás lo hacemos igual, uh -huh. pues podemos saber qué, qué efecto tiene esa variable en, en la decisión del humano. ¿no? Eh, el haber visto a una IA equivocarse, por ejemplo, afecta luego en el juicio que toman al final. Eh, entonces, nuestro experimento se. se bueno, se reduce <laughs> a eso que no se reduce porque tiene su complejidad, ¿no? Pero sí, es la manera de saber si realmente eso tiene un efecto. Claro, no podemos saber si luego estos sistemas en la vida real es, está ocurriendo tal cual lo mismo. ¿Por qué? Porque tendríamos que experimentar con ellos, ¿sí? Tendrían sí, claro. que darnos acceso al sistema, tendríamos que trabajar con esos funcionarios y eso pues no, no suele ser posible. Entonces, estos eh, experimentos al menos nos permiten intuir dónde puede haber problemas, posibilidades y con ello, bueno, al menos que en este caso las autoridades que las utilizan, uh -huh. bueno, pues se planteen si tiene sentido investigarlo luego in situ en los sistemas que ellos tienen. ¿no? Uh -huh. ¿Habéis utilizado diferentes versiones de ese modelo de inteligencia artificial de decisión eh, a la hora de hacer esas pruebas? Eh, ¿Quieres decir máquina real, o sea, tecnología real? Sí. Bueno, en realidad es una IA sí. simulada, o sea, <laughs> porque claro, otra de las cosas que tienes que hacer en estos experimentos es tenerlo todo controlado, incluso lo que la IA va a decir. Claro. Podríamos haber puesto una IA, que hay muchos experimentos, ¿eh? que montan un sistema y, bueno, tienen más o menos controlado en qué porcentaje falla, en qué porcentaje acierta y con eso pues juegan. Pero nosotros queríamos tenerlo como todo súper controlado. Entonces en realidad uh -huh. a los participantes les decíamos que había una IA por detrás, pero la IA no, no existía. No, no, entonces lo que hacíamos era que nosotros habíamos calibrado la información en un eh, experimento previo. Eh, eh, con un compañero, un colega de, de deusto que tiene toda una investigación en esa línea de ante un caso judicial, bueno pues eh, si los testimonios que los eh, los testigos dicen, si apuntan a la inocencia o la culpabilidad de un acusado. Entonces con esa información que ya está calibrada ya está medida ya sabemos qué testimonios eh, van a hacer. Eh, van a sugerir al participante que es inocente o cuáles van a sugerir que es culpable nosotros podemos controlar si ahora le estamos eh, mostrando un caso al participante que claramente debería decir que es inocente o que claramente debería decir que es culpable uh -huh. y con eso podemos manipular lo que dice la IA entonces lo que hacíamos es mostramos a los participantes tres casos, en dos de ellos la IA acertaba decía lo mismo que decían los eh, testimonios, pero había un caso en el que decía lo contrario. Uh -huh. Y entonces lo que medíamos es qué pasa en este caso. Bueno, medíamos todo, pero lo que más, más nos interesaba era qué pasa en este caso en el que la IA se está equivocando claramente porque dice la contra, ¿no? Uh -huh. Pues vamos a ir ahora contigo, Carlos. Eh, si te parece, tú también, también tienes bastante caché. Has desempeñado muchos roles, sumando más de 20 años de trayectoria. Eh, y te has dedicado principalmente, corrígeme si me equivoco, a trabajar en torno a lo que es el desarrollo del Internet. ¿En qué áreas has trabajado? Pues eh, como dices, no tengo años y entonces eso, eso, pues me, me da. A ver, nosotros sobre digo nosotros porque siempre he trabajado con más gente, ¿no? Entonces nunca ha sido un trabajo. Pues teníamos una cooperativa, entonces tuvimos un montón de gente, ahora trabajo con un juez. Entonces suelo utilizar el plural porque es más real. Pero bueno, en mi caso, yo empecé desde los inicios con el mundo de la web, porque era uno de los espacios como más potentes donde se podía como desarrollar parte de lo que venía, ¿no? Uh -huh. eh, de eso sí que dimos un salto muy muy pronto al mundo del software libre, ¿no? Entendíamos que desde el software libre se podía construir bastante mejor parte de, de la idea de lo que es eh, internet y de las de, la, de los elementos y las herramientas que podían ayudar a construir ese internet o sobre todo la web, ¿no? Que es uno de los espacios donde a mí donde yo me he desarrollado, porque la web como espacio público me parecía un, un lugar potente. Eso nos llevó a trabajar mucho con entornos de software libre tipo Drupal, que ahí es donde sí que estuvimos y estuve una temporada muy fuerte y donde le metimos mucho mucho cariño a esa comunidad y a ese entorno de desarrollo y en eso sí que pues estuvimos unos cuantos años eh, lo que ocurre es que paralelamente siempre hemos tenido una inquietud como eh, ...con qué ocurre con, con esa cultura de Internet... ...pero también con esa política dentro de lo que sería... ...el mundo de la tecnología... Uh -huh. ...y he participado de bastantes colectivos... ...de bastantes grupos... Eh, ...durante un tiempo el mundo de los hack labs... ...de los hack meetings... ...sobre todo en esta tierra... ...pues tuvo mucho peso... <coughs> ...eso fue todo un proceso de formación... ¿no? ...porque te, te mostraba... ...cómo usar la tecnología de una forma diferente... ¿no? ...con una perspectiva más social... ...una perspectiva más política... ...y eso te, te, te permitía poder entender... Lo que estabas a su vez construyendo ¿no? con el propio desarrollo de software. ¿no? Entonces, eh, en, en, en el mundo de la cooperativa y en el mundo del de activismo, del hacktivismo, eh, uh -huh. pues eh, pudimos comprender que, que lo que estábamos desarrollando podía tener como, como miradas muy diferentes. Eso, pues, me ha llevado a constantemente como buscar espacios diferentes donde poder eh, imaginar. ¿no? Como trabajamos con la tecnología y de ahí es donde pues viene el curso también con, con el tema de la inteligencia artificial, el mundo de el mundo de la automatización, ¿no? Que es parte de lo que hemos estado trabajando durante los últimos años en Bicolabs, ¿no? Entender por qué tenía tanto por qué iba a tener tanto impacto la inteligencia artificial desde cuestiones estéticas como está viendo ahora, ¿no? puramente casi como hypes que vamos alimentando a cuestiones reales, ¿no? El machine learning como un elemento funda fund fundamental dentro de la inteligencia artificial es una cosa que se va usando se lleva usando mucho tiempo uh -huh. y que teníamos que de la misma manera que dice Bujóe comprender, ¿no? Lo que ocurre es que si no comprendes más que los aspectos técnicos, eh, al final te quedas con una parte muy pequeña de lo que realmente ocurre, ¿no? Uh -huh. Mucha de la gente que venimos del mundo del desarrollo o que de, de aspectos técnicos, rápido nos damos cuenta de que al final esto se trata de personas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta otras áreas como ¿no? lo específico que hay del UX o lo específico que hay del diseño. ¿no? Uh -huh. En el diseño hay eh, toda una literatura y toda una corriente de gente pensando. ¿Qué ocurre no cuando diseñamos un objeto y lo ponemos a funcionar? Y en Internet eso lo hemos hecho constantemente. Pero es que encima ahora le metemos la capa de la inteligencia artificial. no Que con palabra genérica, inteligencia artificial, metemos de todo, pero con lo específico ya de cada una de esas partes, ¿no? el machine learning, el deep learning, ahora los, los grandes modelos de lenguaje, los modelos fundacionales, empiezan a aparecer un montón de palabras que lo que más generan son preguntas. <laughs> y entonces, en eh, mi práctica habitual, pues... Esas preguntas las resolvíamos con, con exploraciones, ¿no? con, con sistemas especulativos, ¿no? con mucho experimento especulativo que, que nos permitían responder algunas de esas preguntas. Pero ya desde hace unos años me crucé con, con UGE y empezamos a eh, considerar que algunos podían tener ese campo especulativo, pero otros un campo de investigación, incluso de investigación empírica. ¿no? Y de repente, pues teníamos otra, tenía otra herramienta más para poder obtener respuestas, uh -huh. pero respuestas que en algunos casos encima le dan como, como rango de, de ciencia. Y, y entonces... Nos permite abrir ¿no? nuestro abanico de posibilidades, y eso es lo que hemos estado haciendo en, en, en los últimos años, pero sí he pasado por todo, he pasado por desarrollo de software puro y duro, dirección de proyecto tecnológico, mucha capa de innovación, y, y ahora en los últimos años, en Bicolas, que es una mezcla un poco de, de bastante de esas cosas. ¿no? Has mencionado la tecnología, el desarrollo web, el hacktivismo. ¿Qué tipo de relación tienen todos estos términos con lo que es eh, los modelos de inteligencia artificial que has mencionado? Bueno, <laughs> a ver, yo creo que en los últimos 20, especialmente 20 años o 30 años, eh, la cultura digital eh, es un hecho, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que los que hemos mamado ¿no? esta construcción de la manera de entender pues, la sociedad contemporánea sobre la base de elementos digitales, ¿no? Sobre el cambio, ¿no? De un mundo que podía estar más relacionado con lo material a un mundo que está menos relacionado con lo material y más con lo inmaterial. Uh -huh. Pues al final es una sucesión de acontecimientos, ¿no? Ha habido distintos momentos en los que la tecnología nos ha impactado de una forma clara, algunos que consideran que en muchos casos es muy revolucionaria, yo soy más crítico de eso, ¿no? O sea, ahora hablamos de inteligencia artificial como si fuera una gran revolución, pero mm -hmm. nuestras vidas igual no han cambiado tanto como nos lo pensábamos. Hay elementos, ¿no? Como Internet, que nos modifican, ¿no? Nuestra manera de entender pues la comunicación, y es un hecho, o sea, no lo voy a negar. Pero la realidad es que eh, en el tránsito de cada una de esas partes, pues va habiendo una evolución. Y yo creo que la inteligencia artificial es como el momento actual de el, la evolución de un modelo de automatización. ¿no? Uh -huh. Hemos ido como poco a poco automatizando cada vez más partes, creando como capas más abstractas de lo que sería la forma de comprender eh, nuestro sector, por un lado industrial, pero también por un lado social y comunicativo. Entonces, la inteligencia artificial cubre un espacio por ahí. Cubre un espacio primero muy básico, el de la automatización. Queríamos mecanismos de clasificación más eficientes que el de personas mirando una máquina y comprobando si lo que ocurría en esa máquina era cierto, ¿no? Verdadero o falso. Ese aguacate está maduro o no está maduro. ¿no? Pues hemos ido creando modelos, desde modelos industriales a luego modelos informáticos, para que eso se pudiera hacer. Entonces, eh, conforme la tecnología ha ido evolucionando, especialmente conforme el mundo de la inteligencia artificial, especialmente en el Machine Learning, los modelos bases ¿no? con los que hemos construido el reconocimiento de imágenes, eh, luego ya el reconocimiento incluso de, 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 del propio procesamiento de lenguaje natural, eh, el peso de la automatización ahí ha, ha cogido fuerza. Y entonces eh, la dis las discusiones previas... ¿no? Las discusiones que podía haber en sus momentos, en los 2000, en los 2005, sobre lo que iba, íbamos a construir con una sociedad digital, pues siguen vigentes en muchos casos, ¿no? La discusión que había sobre la propiedad intelectual, que era uno de los lugares donde el software libre siempre ha puesto encima de la mesa mucha discusión, ¿no? Se puede hacer software de calidad, como hemos demostrado durante todos estos años, sin necesidad de tener licencias restrictivas, no había ninguna duda, ¿no? En su momento para nosotros eso era una discusión muy poderosa, incluso luego eso derivado a la cultura libre, ¿no? No solamente podemos crear software de calidad, sino que también podemos crear cultura de calidad, ¿no? algo que no requería de tecnología ni de nada, sino del de uso social que hacíamos ¿no? de la vida cotidiana. Entonces ahora lo que ocurre es que la automatización evoluciona y evoluciona de una forma como, como en algunos casos incluso visceral, ¿no? Y esa forma de evolución pues, se llama la inteligencia artificial, especialmente con, con los modelos generativos, ¿no? Eh, entonces la discusión se mantiene, entonces en mi caso como pues, he tenido la suerte de poder ir paralelo, cerca o incluso a veces a veces un poquito por delante a veces un poquito a la par y a veces por debajo sobre la propia construcción pues claro es importante atender lo que está ocurriendo en el sector tecnológico relativo a la inteligencia artificial porque nos permite seguir bueno, pues imaginándonos el futuro que queremos, que uh -huh. mucho no será como el que tenemos, sino que esperemos que sea un poquito mejor, ¿no? Entonces yo creo que la relación es que al final es a la par, ¿no? O sea, tenemos como modelos evolutivos, en este caso modelos tecnológicos evolutivos que van a la par, ¿no? Entonces yo creo que, que iría como, como intentar revisar, ¿no? Lo que va ocurriendo y decir, ¿y ahora qué está ocurriendo? Pues que en la automatización la hemos llevado a una capa abstracta y esa capa abstracta la hemos llamado inteligencia artificial. Entonces si en ese elemento no ponemos el comportamiento humano, nos estamos perdiendo, nos, está, nos estamos perdiendo, no, estamos quitando una parte fundamental de todo esto. Uh -huh. Esto no lo hacíamos para construir cosas muy sofisticadas y luminosas, no, lo hacíamos para que nuestra vida fuera mejor. Uh -huh. Ahí va, a ver si va a resultar que la condición humana en todo esto deja de lado y lo que nos preocupa solamente es la construcción de la automatización. Uh -huh. Vale, pues primero comprendamos cuáles son las formas en las que, por ejemplo, ¿no? que es una de las cosas que, que hablamos en la charla, pues eh, nosotros cómo tomamos las decisiones, cómo nos influye ¿no? tomar decisiones cuando lo que tenemos enfrente ya no es tres o cuatro botones a los que tengo que pulsar, sino un sistema que, que le han otorgado rango de inteligente. Esa es parte, de una de las dudas. Nosotros vemos, nosotros y nosotras, ¿no? Ojo y yo estamos viendo constantemente que hay mucha reflexión alrededor de, de la inteligencia artificial en términos, ¿será singular? ¿Será más inteligente que nosotros? O sea, hay como toda una literatura alrededor de la potencia de la inteligencia artificial. Pero lo que no hay es una revisión de cómo nos va a afectar uh -huh. a las personas que vamos a usar esos sistemas, por ejemplo, de ayuda a la decisión. Eh, es que es lo que tenemos que preguntarnos ¿cómo nos va a afectar a nosotros cuando cada vez haya más elementos que nos determinen para tomar decisiones de cosas muy banales como si veo una peli o no la veo que es parte de lo que también comentábamos en la charla, a cosas de calado social, ¿no? Como si vas a tener un permiso de, de, de salir de la cárcel porque un algoritmo ha participado en esa decisión. Entonces, es como darle un poco como la vuelta, ¿no? Es como parar un poco, porque además no somos tampoco para nada... Críticos, o sea, críticos sí, críticos somos muchos. No críticos <laughs> somos muchos. criticones. No somos criticones. O sea, no, 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 no creemos mucho en, el, en los discursos dicotómicos, ¿no? Apocalipsis o solucionismo, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? No entramos en esa liga. Pero sí que creo. muchos graces, ¿no? Claro, y de hecho es de lo que se trata. Como gente que llevamos años en el sector y como gente que, que hemos construido parte de este sector, tenemos que revisarlo y en eso preguntar, ¿no? Bien, ¿la inteligencia artificial bien? Hombre, dependiendo en qué casos, sin ninguna duda. Pero dependiendo en qué otros casos, pues habrá que investigar y descubrir si bien o no. Y ese es un poco como. ¿Y cómo, no? Porque ahí, hay veces claro. que es, bueno, pues vale, pues igual sí. Aquí tiene sentido utilizarla, pero ¿cómo la utilizamos? Igual. Mm -hmm. Eh, tal y como la hemos puesto, pues no, eh, y hay que cambiar cosas, ¿no? Eh, nuestro paper iba como un poco en esa línea, oye, igual es que el proceso que hemos establecido para que no sea, nos ayuden este tipo de decisiones nos suena que igual no es el más adecuado. ¿no? Uh -huh. a, a nosotros nos pito que habíamos eh, leído varios artículos referentes a un, un sistema que podríamos habernos fijado en cualquier otro, ¿eh? pero había uno que nos llamó bastante la atención, que es este que he dicho de predicción de reincidencia de presos. Uh -huh. eh, está en Cataluña, se llama RISCAMBI, y entonces ayuda a eso a los funcionarios pues como a estimar cuál es la probabilidad de que un preso pueda reincidir. Esto tiene como muchas implicaciones eh, evidentes, ¿no? aparte de... Eh, que con esa predicción pues se eh, toma la decisión de qué medidas de libertad dar uno a ese preso. Bueno, pues hay varios colectivos que han alzado la voz eh, porque si un sistema dice un índice eh, de riesgo alto, eh, pero no sabes cómo ha llegado a esa decisión, pues hay muchas cosas que no puedes hacer. Por ejemplo, un abogado no puede defender a un acusado a un acusado ¿no? o, un, o un preso si no sabe eh, por qué le ha salido un riesgo alto qué va a decir ante eso no o uh -huh. preocupaciones de si ese luego ese riesgo pues también lo puede utilizar un juez eh, para tomar al final una decisión que no solo es eh, de reincidencia sino pues en una revisión de caso o para evaluar si eh, el, el, el delito que ha tomado que, que ha sucedido pues cómo juzgarlo bueno tiene como muchas implicaciones y lo mismo eh, para otros tantos sistemas no pero este nos llamó la atención porque leímos como un índice del que se suponía que era como para presumir, ¿no? Que por encima de un 95% de los casos los funcionarios estaban de acuerdo con la evaluación del sistema, ¿no? Hay otro que también eh, está en España, como he dicho, Biogen, que es para la violencia de género y también está con un 95% de coincidencia de opinión de los funcionarios con lo que dice el sistema, ¿no? Claro, la coincidencia no significa que sea la decisión correcta. Claro, para nosotros era como, ostras, ¿qué sistema funciona tan bien para que el 95% de las veces estés de acuerdo con lo que te dice? No ostras. muchos. no muchos. <laughs> claro, y dijimos, joder, también funcionarán. Entonces, bueno, <coughs> hubo un momento que de hecho, ¿no? Te metes como en esa guerra, que es en la que, como decía Carlos, ¿no? Mucha gente está, bueno, pero ¿cómo funciona? Y funciona bien y tal. Y es importante, es una discusión que hay que tener y empezamos a indagar y, bueno, pues vimos que realmente igual no funciona tan bien como para, uh -huh. ¿no? o sea, o sea luego eh, lo difícil que es decidir si un algoritmo funciona bien o no, porque hay un montón de variables que tienes que tener en cuenta, ¿no? Eh, cuestiones solo se habla de la cura, sí, ¿no? de la exactitud, pero eh, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, falsos positivos, falsos negativos, o sea, son uh -huh. muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que no es lenguaje común, entonces al final no es sencillo eh, poder hablar de esto. De uh -huh. hecho, montamos en Bicolabs una una historia, una historia visual, eh, que si sí, eso ya ya compartiremos con, para, para el programa, uh -huh. para tratar de explicar lo difícil que es a veces eh, poder decidir si un algoritmo acierta o no acierta, ¿no? Pero nuestro, nuestra, nuestro interés estaba, como decía Carlos, en la parte del comportamiento humano. ¿Por qué alguien diría en un 95% de los casos que está de acuerdo con un sistema? Uh -huh. ¿no? Ya no solo si debería hacerlo o no porque el algoritmo acierta o no acierta demasiado, sino por qué lo diría. no? Entonces nosotros, nuestra hipótesis fue más, bueno, pues quizás el proceso, porque claro, si tú nada más ves la información, ya ves lo que te dice el algoritmo. Igual esto condiciona. ¿Qué pasaría si en realidad le hacemos a ese funcionario opinar antes de ver lo que dice el sistema? Igual eso cambiaría, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, podríamos haber eh, evaluado otras tantas eh, variables, ¿no? Si en vez de tener que pinchar en un botón que diga eh, validar, ¿no? Confirmar lo que dice el sistema o modificarlo, si le directamente eso, le pedimos el juicio, su juicio, pues igual eso también cambia, ¿no? Uh -huh. Entonces, en nuestro. Artículo, nuestro trabajo fue un poco en esa línea, ¿no? para, para tra tratar de comprender, como dice Carlos, ese comportamiento que está detrás. ¿no? Y, y sobre todo porque eh, ponemos a la persona como elemento de salvaguarda del sistema. Hemos decidido crear un sistema de ayuda a la decisión. Eh, puede ser más que necesario y puede ser mejor que solo una persona o mejor que solo una máquina. Uh -huh. De hecho, eh, la, eh, en Europa es una de las cuestiones que se está poniendo encima de la mesa. No puede haber un sistema automatizado, no puede haber una inteligencia artificial sin supervisión humana. ¿no? Es que a ver que tiene sentido, porque sobre todo en lo que se ha planteado es ¿no? en decisiones de alto riesgo claro. no puede haber sistemas totalmente automatizados. Siempre tiene que haber un humano que supervise o que vigile o que valide palabra final, fin de Claro, pero es, ahí, claro, ahí está, el, está truco. el truco. La palabra final, ¿qué implica la palabra final? Claro. La palabra final es que tú realmente estás tomando tu decisión, esa es nuestra duda. ¿no? Entonces, cuando pones una salvaguarda, que eso también está pasando ahora con los modelos, los grandes modelos de lenguaje, no pones salvaguardas eh, del propio modelo que entrenas, no todo el sistema esté basado en transform, al final, contexto y, corre, contexto y correlación. Muy bien. Y pones salvaguardas que las pones previamente. Como alguien se salte salva, esa salvaguarda, ha saltado el sistema de seguridad del propio modelo, ¿no? Uh -huh. Y ahí hay un problema un problema de base bastante gordo. O sea, hay un, pro, un problema de base bastante gordo. Eh, la cuestión es, pones a esta persona para hacer de salvaguarda, pero no has investigado cómo le afecta a esa persona ser el salvaguarda. Uh -huh. eh, todos esos valores de los que... Todas esas me, eh, formas de medir la... Eh, eh, la precisión, eh, el, buen cierto. el buen funcionamiento de, de una pieza de software basada en inteligencia artificial es complejo, es muy complejo. Pero si es que encima estás diciéndole a esa persona que es la que tiene que hacer de salvaguarda esa complejidad, eh, pues investiguemos cómo le puede afectar. Eso para. Para la gente que llevamos muchos años en el software y sabemos que eh, estar delante de un ordenador, trabajar con un ordenador, con sistemas complejos, interfaces complejas, y no complejas, eh, con, con el hecho de estar todo el rato como pendiente de, de un input que no es el tuyo, que es el de la interfaz, eh, pues bueno, nos ha, nos ha hecho preguntarnos bastante. Y especialmente cuando encuentras eso, ¿no? Esa, esos grados de confirmación, ¿no? No hay... Un sistema informático con ese grado de acierto. Es poco probable, ¿no? Eh, muy ya, bien, tienes que hacer tu trabajo. Muy bien, tienes que hacer. Pero aquí a nosotros lo que nos preocupa sobre todo es que la mirada no la ponemos en, en la persona que lo usa, la mirada la ponemos en el algoritmo. Y entonces al final, eso lo, hacemos, lo comentamos mucho, ¿no? Si el algoritmo funciona muy bien, todo van a ser maravillas, ¿no? Uh -huh. nos, lo estamos viendo, ¿eh? Con los GPTs y con, con todas sus derivadas. Es fantástico ver cómo... Tiene la capacidad de desarrollar ¿no? una frase, un párrafo o incluso, incluso cosas más complejas. La IA generativa. Claro, en, en todo lo relativo a la idea generativa. Lo que no se está poniendo es el mismo acento cuando en esa alucinación lo que ocurre es algo tan. ¿no? Eh, o sea, falla directamente. La alucinación es un error. O sea, uh -huh. hemos puesto un sistema que erra, que hierra, que falla directamente. Pero el que está delante, el que tiene que usar eso como herramienta. ¿Cómo le afecta? Pues eso es parte de lo, que, de lo que nosotros queríamos comprobar. Y entonces eh, lo, que, lo que hemos contado en la charla es eh, cómo el experimento, que luego deriva de, de, derivado de esos experimentos hemos, hemos publicado el paper, eh, pues veíamos que poner en según qué momentos un, un elemento de ayuda a la decisión basado en inteligencia artificial puede ser, puede ser eh, erróneo. Puede ser erróneo. Creo que todo lo que mencionas puede ser eh, muy interesante, especialmente para esa gente que esté un poco más desvinculada ¿no? del mundo tecnológico o que sea incluso más mayor y por ende no, no tenga tanto conocimiento, eh, por el apartado de, de inteligencia artificial, porque se habla mucho de, como tú mencionabas, el blanco o el negro. O sea, la inteligencia artificial o viene a quitarnos el trabajo a todos o no vale para nada. Entonces depende de a quién le preguntes, ¿no? Es, es un clásico. La gente que no conoce algo tiende a tenerle miedo. Y hay muchísima gente que está muy asustada porque las notitas, los titulares, que son eh, completamente. Bueno, es que, es que no sé cómo decirlo, sensacionales a lo mejor, eh, hablan de. Eh, la inteligencia artificial va a quitar el 68% de los trabajos, el 75% de los trabajos. Es una burrada. Entonces, eso que mencionas tú, creo que puede ser muy interesante para gente que, a pesar de que no esté muy conectada con el sector tecnológico, para quitarle ese miedo y para decirle: mira, la inteligencia artificial está muy bien, es una herramienta muy interesante. Pero eh, no es la maravilla absoluta y magnífica. Hay un libro de, de Benanap que se llama eh, La automatización y el futuro del trabajo, que uh -huh. lo publica Traficantes de Sueños, que lo hemos trabajado bastante ese libro, y, y bueno, viene, a, viene a explicar ¿no? cómo, cómo hay una, una teoría fuerte desde hace bastantes, bastantes décadas, y por no decir un par de siglos, en el que eh, el anhelo de que la automatización resuelva parte de nuestros problemas, entre ellos el del trabajo, es una constante. Uh -huh. O sea, constantemente la automatización va a venir a quitarnos el trabajo. Uh -huh. eh, ocurrió también con la industria 4.0. O sea, modificación de las formas de trabajo va a haber. O sea, trabajos que antes se hacían dejarán de hacerse. Y si te toca en ese punto, lo sufrirás. Eh, hubo una discusión muy fuerte con, con cuando apareció el mundo del cripto y cuando empezó a aparecer los sistemas generativos con el mundo de la ilustración, ¿no? Va a haber gente que, que va a tener que. Va a haber una, una, una discusión eh, potente alrededor del trabajo, ¿no? En el caso de la ilustración, en el caso de trabajos creativos, donde la máquina puede de repente en unos resultados similares, no, no mejores, similares. Lo que ocurre es que la discusión es el, 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 el concepto del trabajo. Uh -huh. O sea, eh, nos van a quitar trabajo. Pero ¿qué tipo de trabajo llevamos haciendo 40 años? Claro. O sea, la discusión es eh, si quitarnos trabajo es eh, meternos a repartir en Amazon con las condiciones que, que se están viviendo bastante precarias, pues hostia, igual algunos, algunos trabajos se podrían quitar. Pero yo creo que la discusión no es tanto si nos van a quitar el trabajo, sino por qué ocurre ese hype continuo. ¿Por qué en la automatización metemos tanta, eh, tanta presión a, a tener que resolver un problema que en general no habíamos resuelto con, con otros elementos industriales, ¿no? Entonces, pero tiene todo el sentido del mundo, porque de eso se alimenta la industria, la industria tecnológica, ¿no? Tiene que poner en producción constantemente nuevos eh, elementos tecnológicos o nuevas ideas tecnológicas para que la maquinaria parezca que no para. Pero la realidad es cuánto va a cambiar de nuestras vidas eh, que la gente pueda escribir libros con ChaGPT. Uh -huh. Va a haber mejor literatura por eso. La realidad es que habrá más cantidad, pero mejor. Eh, no bueno, necesariamente. Claro, entonces... Eh, para mí, bueno, uno de los debates que a mí me apetece y que es uno de los que me gusta de esta discusión es, no es preocuparnos tanto si nos va a quitar el trabajo, sino por qué necesitamos tanta automatización constante sin haber comprobado si la necesitábamos. Uh -huh. eh, en la discusión clásica del coche autónomo, que hubo mucho mucha literatura también, ¿no? De qué ocurriría si pones un coche, ¿no? El dilema del tranvía, ¿no? Y, pues igual lo que hay que hacer es no poner coches autónomos y nos quitamos de los problemas, ¿no? Uh -huh. O no. los ponemos una parte de la ciudad en la que los no, los coches eh, van aparte, tienen sus propios carriles, no, no hay manera de que interactúen, ¿no? no, no tienen que estar decidiendo si cuando llegan el paso de, de cebra se van a cargar al peatón claro. o no, ¿no? <laughs> O sea es que el discurso dicotómico te lleva a tener que dar respuestas como dicotómicas. ¿Qué va a ocurrir o, cuando o sí nos no, claro, quedemos? Claro. ¿Qué va a ocurrir, buena, va a ocurrir no. cuando nos quedemos sin trabajo? Joder, pues si la gente necesita el trabajo porque necesitamos el trabajo para poder vivir, porque eso no está en un porcentaje muy alto de la sociedad, necesita el trabajo, el trabajo asalariado como forma de, de fuente de la vida, eh, pues hostia, pues si creamos una máquina o unos sistemas basados en inteligencia artificial que quitan el trabajo pues mal asunto, ¿no? O sea. O no los implementamos, o no los creamos, <laughs> claro, o sea, es que a veces nos, nos, claro, porque nos hemos ido al extremo, pero porque es que esto va a ser buenísimo. Hombre, si dejas a un porcentaje muy alto de la sociedad sin la forma de obtener eh, su fuente de, de, de ingresos y de vida, por lo tanto, Mal asunto. Uh -huh. Pues igual lo que hay que hacer es no, empezar, eh, no abrazar tanto esos discursos dicotómi dicotómicos y empezar a asumir de que nuestra sociedad cada vez es más compleja, uh -huh. por lo tanto, las respuestas que tenemos que dar a una sociedad cada vez más compleja, donde las capas de abstracción cada vez son mayores y encima son más difíciles de, de conectar entre ellas, eh, que igual algunas de esas capas pues igual no, no merece ponerlas ya. O uh -huh. sea, nosotros hicimos una reflexión en su momento también desde, desde Bicolabs, alrededor de, con más gente, con mucha gente, la verdad, eh, alrededor de, de los sistemas de reconocimiento facial. Uh -huh. eh, realmente se puede hacer una moratoria, como se está planteando ahora en Europa, de que los sistemas de reconocimiento facial tengan una utilidad social. Uh -huh. O sea, puede haber en casos puntuales, puede haber en situaciones muy puntuales, pero como tal se puede hacer una moratoria, se puede decir, vale. Que se investigue todo lo que se tenga que investigar, que se mejoren los modelos basados en vision computer, todo lo que tenga que hacerse, pero que se use en la sociedad civil, igual no, hasta que descubramos para qué. Eh, eh, eso no te hace decir que no, te hace decir que, que, que pares un poco, que esperes un poco y que comprobemos si esta tecnología y, es, y el uso de esa tecnología va a ser útil, ¿no? Eso es lo que yo creo que, que no se está haciendo tanto. Uh -huh que no estamos parando, ¿no? Que no estamos, tenemos como un montón de, de derivas, de, de, no, pues, el, ahora hablábamos, su yo en el viaje, el scroll infinito, ¿no? Como elemento casi absoluto en la mayoría de los sistemas de redes sociales, ¿no? Eh, no, no, no nos ha traído a las personas que usamos el sistema no está claro que nos haya traído tantos beneficios. Uh -huh. Pues, igual hay que reflexionar y decir: esta tecnología que la pusimos y que estuvo muy bien y que eh, obtuvo rendimientos por de esa tecnología, ahora igual se puede parar. Uh -huh. Entonces, en el caso de la inteligencia artificial, yo creo que hay mucho que, que, que reflexionar y que uh -huh. hay que hacerlo sin más. O en sea, cuenta que es algo todavía muy nuevo. Claro. Esa es la otra. Uh -huh. eh, pues, nos habéis hablado sobre sobre vuestro trabajo en Bicolabs y, si os parece, vamos a hablar ahora sobre Bicolabs como concepto. <laughs> es decir, eh, a fin de cuentas, el estudio, ¿cuándo se fundó? ¿Con qué objetivos? Dale, dale. Vale, <laughs> vale eh, bueno nosotros formamos parte de un, de una empresa tecnológica que uh -huh. ahora sí que bueno ahora te cuento igual el pasado y dónde viene Vicolabs. Eh, varias personas de las que estábamos en Vico. Que una consultora tecnológica de, eh, de desarrollo digital y demás eh, pues, eh, pues varias personas trabajamos en distintos equipos y sí que veíamos como la necesidad de tener como una pequeña parte interna que nos permitiera trabajar en esos conceptos más exploratorios, ¿no? De, uh -huh. Desde... Desde cómo podemos hacer un uso diferente de la tecnología, ¿no? Pues de conceptos como diseño computacional, el propio, la propia idea del diseño en el mundo del desarrollo de software, el arte generativo o, o prototipos, ¿no? Eh, tecnológicos que nos pudieran dar respuesta. Entonces eso lo vimos como como que podía ser interesante que la que una propia empresa tuviera un espacio, ¿no? Como como de como de, de exploración y de y, y, y ya luego de, de investigación. Entonces ahí es donde sí que luego ya cuando cuando se incorpora un juez empezamos a, a darle más forma, ¿no? Y ahí es donde sí que ya encontramos como que a la propia empresa mmm, nos venía bien tener un espacio que pudiera apoyar a la marca desde el propio proceso de, de investigación. Entonces nuestro, nuestro elemento investigador tenía como un golpe como muy directo en la divulgación, pero uh -huh. también en, en entender que el, el propio desarrollo tecnológico de la empresa, que la empresa hace servicios de desarrollo comunes, y, pero con un puntito diferente, ¿no? porque Vico siempre, por, por los años que llevaba y demás, siempre había tenido como particularidades, entre ellas la, la propia de construir luego un laboratorio como Vico Labs. Entonces ese fue un poco como... Como el inicio, ¿no? El, la necesidad de tener un espacio propio, autónomo, que tuviera la capacidad de poder explorar y después incluso investigar, ¿no? E investigar con todo lo que supone, ¿no? Pues con todo el, con todo el trabajo, eh, en algunos casos, lento y, y esforzado, ¿no? Que es, pues, por ejemplo, poder, poder publicar un paper. Pero como tenía todo el rato un componente divulgativo, o un, un componente que apoyase a la marca y que apoyase a la idea de lo que estábamos haciendo, pues nos esforzamos también mucho en que las cosas que investigábamos luego pudieran tener un reflejo visual, ¿no? Y entonces hemos tenido, pues la suerte en estos años, de haber hecho varios de los experimentos. Que han tenido como, como una visión hacia afuera, ¿no? Y, y, y bueno, ese sería el inicio, pero no sé. Si... Sí, bueno, a raíz de ahí, la verdad es que. Eh... Bueno, eh, hemos podido relacionarnos con como, como mucha gente que hasta ahora no hasta el momento pues igual nos conocíamos pero no no, no, no podías eh, interactuar tanto hemos tenido como una visibilidad tanto hacia el sector como hacia afuera. hemos hecho como decía Carlos no muchos proyectos de, pues de visualización desde el que te decía de, de cómo eh, qué medidas tienes que tener en cuenta para decidir si un algoritmo pues es acertado no no y creamos toda una historia visual para que cualquiera pudiera entender ese tipo de conceptos hasta experimentos que, que no eh, su fin no era estar en un paper científico sino divulgar no y, y cuando fue un poco cuando empezaron a tener bastante eh, buena recepción los sistemas de reconocimiento de objetos pues hicimos toda una investigación pues para mostrar que estos sistemas pues no funcionaban tan bien como se podría pensar, incluso tenían cierto sesgo. Eh, entonces hicimos, por ejemplo, un experimento en el que mostrábamos imágenes de hombres y mujeres que llevaban eh, objetos eh, históricamente estereotipados, pues tipo martillos, taladros, eh, eh, objetos de limpieza. Eh, jugamos con ellos transformándoles el género aparente a las fotografías para que. con face para que los hombres parecieran mujeres y las mujeres parecieran hombres. Y pasábamos todos al sistema y veíamos qué nos decían, ¿no? Y pues vimos que que los sistemas tendían a cierto sesgo sexista, ¿no? Pues eh, las mujeres no podían tener taladros, tenían que ser secadores, eh, las mujeres siempre tenían alguna etiqueta de limpieza, o pues, sea, había cosas ahí un poco rarunas. Y bueno, nos dio como la oportunidad de explorar esos sistemas, como dice Carlos, ¿no? El laboratorio nos permitía estar como un poquito por delante en algunos temas, ¿no? Eh, investigar cosas que en ese momento se estaba hablando, pero no se estaba curioseando mucho. Uh -huh. Y de paso, bueno, tener esa... Voz hacia afuera para, para poder divulgar. Y bueno, hasta ahora hemos estado un poco. Sí. Ese ha sido el foco, ¿no? De hecho, claro, en, en ese experimento, por ejemplo, eh, pudimos hacer además como las dos, parte, las dos partes, ¿no? Porque hay como un elemento tecnológico o técnico que también nos gusta explorar. En ese caso lo que hicimos fue eh, intentar entender desde lo tecnológico, desde la técnica, o sea, probamos un montón de modelos de vision computer, de reconocimiento de imágenes, incluso in intentamos localizar hasta los más antiguos, porque como pues, los modelos de, de reconocimiento de imágenes eh, ya tienen una historia amplia, unos cuantos años, pues queríamos ver qué datasets habían utilizado para poder entrenarlos, localizar esos datasets, comprobar qué literatura había alrededor de esos datasets entrenar nuestros propios modelos porque ya eso sí que se podían entrenar de esa manera la, la comprensión de lo que luego queríamos explorar con lo que ha contado la UGE eh, era más real porque habíamos comprobado en nuestras propias carnes lo que supone entrenar un modelo que supone crear tu propio mini dataset lo que supone no pues el ajuste fino que necesitas para poder avanzar entonces de esa manera eh, como que uníamos dos patas, ¿no? Por una, una comprensión tecnológica, mm. pero por otro lado, la ven una visión y una crítica a esa comprensión tecnológica. Eso también lo hicimos previamente con, con el Sinsi, con el asistente que controla al asistente, eh, cuando aparecieron todos los sistemas de, de tipo Google Home, en la Alexa, pues no sé, creamos un debate interno, un poco como, como al estilo que, que solemos hacer mucho en Bicolabs. ¿Esto es bueno o esto es malo? Eh, no, no nos podemos quedar en, en, en esa discusión, ¿no? ...pues entonces profundicemos ¿no?... Eh, ...Ujue decía... ...hostia es que poner un sistema de estos en casa... ...es como poner una persona... ...además es como el ¿no? ...una persona que está como apoyada... ...en la mesa de tu cuarto estar... ...como vigilando ¿no?... ...y cogiendo notas... ...y cogiendo notas... ...y decíamos... ...a ver Ujue igual no es así ¿no?... ...entonces decidimos crearnos nuestro propio eh, asistente de voz, o sea, entender cómo sería, eh, claro, no, no podíamos ir a Google o no podíamos ir a Amazon y decirle, dejarnos vuestro modelo. Entonces, y, eh, pues eh, buscamos un poco en la literatura, tanto te tecnológica como científica. Y al final creamos un dispositivo completo. O sea okay. que le hablabas y le decías, ok, sin apaga, eh, apaga Google, ¿no? Como. Eh, sí, apaga ¿No? a, a Google. Ay, eh, sí, lugar. apaga Google Home. Y mm. con un relé le quitaba la electricidad a Google Home. Entonces, eso. Eh, nos permitió, eh, primero, disfrutar del proceso de construirte tu propio asistente de voz uh -huh. que funcionara y que funcionara de verdad de esa manera. Es uno de... de mis sueños ese, ¿eh? Claro, y de hecho, además, eh, comprendimos que se podía llegar a hacer un asistente de voz sin necesidad de atacar la privacidad de las personas. Luego ha habido varios experimentos y ha habido gente que lo ha hecho muy fino, ¿eh? Puesto yo a nosotros y hubo gente que lo había hecho también como muy elegante. Pero bueno, eso eh, también nos permitió, pues, luego contarlo y contarlo bien y luego tuvo, pues, su su pequeño impacto, ¿no? en, en el mundo de, de Internet, ¿no? La gente hizo eco del de Sinsi, el asistente que, que controla el asistente. Entonces esa, ese tipo de proyectos, algunos están desde el puro diseño especulativo, como podría uh -huh. ser el Cincy, eh, otros que están más cerca del paper científico, como podría ser el de, el de Amazon Recognition. Y luego hemos hecho otras exploraciones como más relativas al mundo del arte digital, porque uh -huh. ahí es otro campo, no las periferias creativas, la, perif la peña hace cosas muy guapas. <laughs> y la peña con la tecnología hace cosas muy interesantes. Y hay gente, no la máxima ciberpunk, no la calle dará su propio uso a la tecnología, es un hecho. Y entonces hay gente haciendo cosas súper potentes, súper inteligentes, con una visión crítica de cómo la gente se expresa con el código. Y se expresa uh -huh. de una forma increíble. Entonces desdeñar eso es un poco como también de género tonto en estos momentos la gente disfruta mucho programando, disfruta mucho haciendo que las cosas funcionen en un ordenador, entonces uh -huh. nosotros no nos podemos perder todo eso, por lo menos tenemos que verlo, aunque sea por un agujerico pequeño ¿no? entonces tuvimos la suerte, porque tenemos mucha relación con Tabacalera sobre todo con IRIKI Labs, con el centro, con el laboratorio de, de, de tabacalera, y pudimos hacer una exposición, bueno, una obra en, en la fachada del Cursal, uh -huh. basada también en inteligencia artificial generativa, pero en este caso en, en los GAN, en los sistemas estos que, previo a todo esto que vino. Entonces, pues poder entrenar tus propios modelos, que, lo, que generasen, pues, eh, que generaban bosques, generaban cielos, y todo eso verlo en la fachada del Cursal, con todo lo que supuso, pues fue también un puntazo, ¿no? Porque en este caso el resultado no era una discusión. Eh crítica, ¿no? De si no había una comprensión, incluso visual o artística también. Eso nos llevó a todo un a todo un paper que luego no fue... En otro paper que, 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 ahí volvimos a caer en, el, en Esa el, es la investigación. <laughs> paper. Sí. paper. Sí, bueno, pues es una manera de llevarlo al plano de lo concreto, ¿no? Uh -huh. Y es un plano de lo concreto bastante interesante. Pero se cruza todo el rato. Lo que de repente podía ser una investigación acaba convirtiéndose... Y bueno, también es que es cierto que condujo. Siempre hay algún lío. Siempre sí, hay, algún hay algún experimento, de forma sí. <laughs> Eh, para ir terminando, si os parece, vamos a prestar un poco de atención a la, a la web que tenéis, eh, porque mencionáis precisamente una cosa que me, me ha parecido muy curiosa, que son las stories que, que mencionáis para hacer, eh, para explicar, para divulgar esas investigaciones que vosotros tenéis, y eh, también porque tiene algún interés por ahí escondido, si no me equivoco. <laughs> Entonces, eh, nos contáis, si os parece, acerca de. Sí, este concepto de las historias es un poco el que mencionaba yo de la historia esta de Riscambi, los indicadores de acierto, ¿no? O sea, lo que veíamos es que, nos pasa mucho en las charlas, ¿no? Eh, hay veces que, bueno, a todos nos gustan los discursos que son sencillos y que nos ayudan a entender las cosas y que a poder ser nos simplifican la vida. Pero qué pasa, pues que este mundo es bastante más complejo de lo que nos gustaría, y es lo que hay, ¿no? Pero bueno, eso hace que a veces, pues, cuando contemos, contamos las cosas, como nosotros no nos quedamos en discursos psicotómicos, pues pues hay cosas que son difíciles de procesar, ¿no? entonces eh, lo que vimos es que hay ciertas cosas que necesitas contar con una historia, ¿no? Uh -huh. hacer más digerible, hacer más divulgativo y eso ayuda si la historia, pues está de forma sencilla contada, ¿no? Eh, desde luego eh, siendo estricto con lo que cuentas que, no, no, pero que, bueno, pues por ejemplo visualmente te te puede ayudar la manera en la que lo estás contando, ¿no? entonces creamos algún diferentes piezas, ¿no? diferentes formas de contar, pues quisiera que la gente se hiciera preguntas, pudiera reflexionar sobre temas, pero que les llegaran más fáciles, ¿no? Pues una fue la de esta que digo de las variables de de acierto, luego creamos otra, por ejemplo, de una cosa que investigando con ChatGPT pues nos hizo como mucha gracia. Eh, y es que, bueno, al principio no nos hacía tanta gracia el hecho de <laughs> darnos cuenta de que la gente está usando ch ChatGPT como si fuera un buscador, ¿no? Eh, a mí me parecía un, comp un comportamiento que no nos estábamos, no le estábamos prendiendo mucha atención, que, pero que me parecía peligroso. ChatGPT es una herramienta generativa, uh -huh. eh, pero la gente eh, preguntaba a ChatGPT como esperando que hiciera algo parecido a lo que hace Google, Google ¿no? Que yo hago una pregunta y yo, entonces... Creo que la gente se está imaginando algo así como eh, ChatGPT va a ir a toda la fuente de información en la que se ha entrenado y va a buscar la respuesta correcta a mi pregunta. Y no digo que al final lo que genere no vaya en esa línea, pero es una generación, no es una búsqueda. Entonces, eh, investigando sobre este tema, claro, contar esto en... <laughs> tú le cuentes a alguien y dices no sé de qué me estás hablando eh, no entiendo la diferencia de hecho lo intentamos un poco ahí es no GPT es maravilloso sí y es como pero pero yo no busco o sea yo no estoy buscando no y qué estás haciendo no pues pregunto este concepto eh, eh, dónde está explicado a ver eso es una búsqueda entonces nos dimos cuenta que era como un concepto difícil de explicar entonces lo que hicimos es bueno jugueteamos un poco y entonces Jugando a buscar con ChatGPT, pues eh, eso, pues es que falla, o sea, no es que falla, es que alucina, ¿no? Porque le estás pidiendo algo para lo que no ha sido en realidad eh, creado. Entonces, lo que hacíamos era, le preguntábamos. Eh, que era un error de récord, que es eh, no en cines cuando hay una secuencia que sigue a la siguiente, eh, como graban a cachos, no pues cuando resulta que montan, no se dan cuenta de que entre medias en ese cambio de escena pues ha habido un error. ¿no? Entonces, eh, Eso en eh, radio también nos pasa. ¿verdad? Sí, errores de récord. Entonces este error, bueno, pues en cine se produce un montón, ¿no? Y luego hay como algunos famosos, ¿no? Eh, errores de récord que... que que se conocen en el mundo del cine pues porque bueno se, han se dicho, quedaron bueno. para la historia eso es entre ayuno en la película Pretty Woman en la que la protagonista Julia Roberts está desayunando eh, está comiendo si mal no recuerdo un croissant ya como lo probamos antes luego me voy a equivocar está, voy a hacer un récord yo también eh, come un croissant cambia la escena y de repente está comiendo una tortita no entonces eh, como le habíamos pedido a ChatGPT que nos explicara que era un, era un error de récord, pues también le preguntamos, dime cuál es el error de record que se da en la película Pretty Woman. Eso es una pregunta de búsqueda. Le uh -huh. estamos diciendo a ChatGPT que busque Complicado. cuál es ese error. Complicado. ¿No? Claro. ChatGPT no hace eso, genera. Entonces cada vez nos generaba una respuesta diferente, ¿no? Y entonces uh -huh. nos moríamos de la risa, porque eso, lo mismo, nos decía, pues está comiendo pizza, está comiendo tal. Entonces no, no, nos Me partíamos eso. de risa. Entonces creamos una historia para explicar ese, esa cuestión y que se viera que cada vez que le preguntábamos nos decía una cosa distinta. Uh -huh. Y ya, ya el, el, cu, eh, eh, el la cúspide de todo fue cuando al final. Eh, nos dijo, eh, está comiendo una empanada, ¿no? Y dijimos, venga, vale, ahora una empanada. Y entonces me dice Aitor, ¿no? Que también está con nosotros en el laboratorio. Eh, no, pero, ojo, que esta está bien, porque mira, eh, pone enlaces a, a Sataka, mira, ¿no? Y ponía hasta la referencia de donde... Toma ya. Y le digo, a ver, Aitor, que me he visto en la escena, que no está comiendo una empanada, que en ningún momento come una empanada. Entonces, claro, fuimos a Sataka, al link, eh, ¿no? Que nos marcaba que por supuesto en el se artículo no pues nada es que también se había inventado eso no entonces eh, creamos una historia visual para eso para poder explicar un concepto pues tan abstracto o complejo o sí como pues que esta es una herramienta de generación eh, de forma que bueno pues uno se puede echar unas risas ...pueda entender y no y llega de, de forma más sencilla sí ahí con las historias también lo que buscamos es como explorar en la parte más del mundo de la web especialmente porque es donde nos gusta como contar las historias en la web pues eh, ver de qué manera, qué tecnologías, qué gente está haciendo cosas como diferente y nosotros también intentar cómo replicar, ¿no? Tenemos hay una gente que se llama Pudding que hace unas telling le llaman ellos que nos fascinan porque bueno son periodistas y funcionan más como la visión del periodismo, ¿no? Pero emulándolo nosotros pues hemos intentado también cómo jugar a esa idea de las historias. y Sí que es cierto que además en la parte así como más técnica pues desde hace tiempo estamos trabajando con un entorno que se llama cables.gl que es una gente de Berlín, que son una comunidad maravillosa de, pues, de para poder hacer el mundo de la web un poco como más visual para salir del mundo este de los componentes de las web cuadriculadas eh, trabaja con la idea del WGL y entonces eso nos ha permitido pues meterlo de más maneras de las que la gente se imagina como bien has dicho entonces el que quiera que lo busque en la web porque hay algún que otro que, que otro glitch <risa> <risa> hay 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 algún que otro glitch. por ahí escondido sí, y entonces es otra de las formas en las que te permite estar como situado ¿no? entonces decir quiero contar historias porque es que a todos nos encantan las historias, yo creo que es una de las cosas como más como más eh, como más humanas ¿no? que la uh -huh. historia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el símil de la historia que podríamos construir nosotros? Pues eso lo hemos intentado en un par de ocasiones. La de Riscambi, pues es una la que le metimos mucho cariño, que está por ahí, es visualmente muy potente y es una manera de contar en el mundo de la web eh, una cosa compleja de una forma que creemos que pues ha sido como más como más a accesible no al público. Uh -huh. Pues ahora sí, si sí, os parece con esto, vamos a cerrar el programa de Ciberchoco de hoy. Muchísimas gracias por estar con, con nosotros, Jue. Muchísimas gracias a ti también, Carlos. Ah, a vosotros. Y por último, gracias también a vosotros, nuestros oyentes eh, y viewers también, que esto también se hace en vídeo, por acompañarnos en otro programa más de este bueno, de este nuevo podcast que todavía estamos eh, probando. Nos vemos dentro de muy poco aquí, en Oscar de Gitán.